La voz del pastor. La voz del pastor. Mensaje semanal del arzobispo de Cochabamba, Monseñor Tito Solari. Señor, hoy, en la soledad de San José, a través de la liturgia, nos habla de la paternidad, de distintos tipos de paternidad. Él dice, se habla de la paternidad de Abraham, que es padre de todos los que tenemos la fe, de todos los creyentes. Se habla, se le promete a David una descendencia, se habla de una paternidad especial, de un reino que no tendrá fin. Pero el Evangelio es un juego interesante, ¿no? Que la Virgen dice, tu padre yo te buscaba, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, no sabían ustedes que estoy ocupado en las cosas de mi padre. Y ellos no entendían, no entendían. Hay la paternidad física, hay la paternidad espiritual, y hay la fuente de la paternidad, que es la de Dios, que nos concede el don de ser padres. Me refiero, y saludo propiamente hoy a todos los papás que han recibido este don, que ven hijos, de abrazar a un hijo, de acompañar a un hijo, de corregirlo, de estar con él. Pues el obispo, sucesor de los apóstoles, ha recibido de Jesús una paternidad especial. No digo espiritual simplemente, es una paternidad que abarca sentimientos humanos, que comprende y es fundamentalmente una paternidad, es expresión de la paternidad del amor de Dios. No solo expresión, es simplemente portador del obispo de esa paternidad. Es portador y signo de esa paternidad. Y yo pido al Señor de no ser un inmundo que impida esa paternidad de llegar como un río abundante a todos ustedes, sino de ser un signo que la exprese, que la recuerde, que la entienda. La paternidad del obispo es una paternidad como la de Jesús, que mira fundamentalmente, que se preocupa fundamentalmente por el padre, de la unidad de la familia. Qué anhelo grande lo que nuestra familia sea una familia unida, sacerdotes, religiosos, laicos, pero unidos, unidos en algo fundamental que es Cristo, en su cuerpo místico. Unidas en su cuerpo sacramental, en ese pan de vida que nos hace un solo cuerpo, unidos en la caridad, en el amor más profundo entre nosotros, el amor que viene de Cristo, Padre, Padre Dios, un Padre, hermanos, un Padre que ha superado cualquier criterio, que nos ama tanto que ha entregado su Hijo, ha ofrecido su Hijo, ha santificado su Hijo por nosotros. La paternidad de Dios no puede ser comprendida por nuestro pobre mente humana. Y esta paternidad viene a nosotros a través de Jesús, a través de este sacramento que es el obispo. En estos 25 años, evidentemente el obispo recuerda cuáles son sus tareas. Tareas de lo mismo son la de santificar, de estimular la santidad, de ofrecer los sacramentos de la vida verdadera, de la santidad, de ofrecer y ser fuente de esos sacramentos en Cristo siempre. Sacramentos que nos dan vida, de anunciarlos, de celebrarlos, de vivirlos. Lo mismo tiene la tarea o la misión de enseñar, según sus capacidades, pero sobre todo de marcar la enseñanza, de mostrar cuál es el camino de la verdad, que está en el Evangelio, que está en la Iglesia, en sus tradiciones, en su riqueza, en su espiritualidad. Ahí está nuestra enseñanza, porque es la luz que conduce nuestro camino, y es la luz que tiene que empapar y difundirse en nuestra sociedad, que siempre más lo necesita.
mucho gusto. El otro tarea del obispo es darle chiave, orientar el cuerpo. Lo sabemos, no es una tarea que se realiza fácilmente, este, ¿sabe? Porque se realiza en el servicio. Y la iglesia cumple con su mando un servicio impresionante. Esta mañana yo estaba reunido con los directores de las obras de la caridad, de las obras sociales de la iglesia. Estaba ahí, no sé si es un proyecto de 200 personas, pero en estas obras son más de eso, mucho más. Son muchas las obras que las religiosas, con sus carismas, ofrecen en penitencia y en belleza en nuestra iglesia. Desde los niños abandonados, a los niños de la calle, a los huérfanos, a los sordomudos, a los ciegos, a los discapacitados, a los ancianos, a los del campo, a los internados, son un mal inmenso. Eso es una expresión de la carta de Dios, del amor de Dios. La iglesia tiene autoridad porque sirve. La autoridad de servicio es dar vida, es cultivarla, sobre todo la vida espiritual y de veras. La iglesia no es lo mismo. La iglesia, en sus instituciones, en sus personas, en sus religiosos, cumple una tarea extraordinaria en este sentido de darle. La gente humilde, la gente conoce, reconoce. Y aquí está un obispo que tiene 25 años de obispo, muchos, demasiado. Claro que aquí hay un señor René, un señor René es el obispo que más años lleva de obispo. ¿Sabe cuántos? 44 años. Empezó en Oruro, pasó a Sucre, se vino a Cochabamba, no sé si he olvidado otra diócesis, la cual él fue padre. Un señor René Fernández. ¿Qué son 25 con 44? Este obispo es joven. Empecé en Santa Cruz y me regresé mañana cuando vinieron dos de mi ex parroquia a visitar, están aquí, a visitarme. Ellos me han enseñado a ser pastor, a ser padre. En una comunidad del Chino, del campo de San Carlos, de Yapacaní, me llevó un buen día a ser pastor. Y ahí, hace 25 años, el señor Rodríguez Pardo, un cura tímido, me puso las manos y me consagró obispo, junto con el señor Gerardo Plata y el anuncio apostólico Santo Sabrina y Castellón. Una historia larga. Ahí estaba mi madre, que falleció hace 5 meses, mis hermanos estaban todos, y el pueblo de Dios de Santa Cruz. Después esta vida fue marcada por situaciones particulares. Una clase grande que el Señor me ha dado ha sido esta, de vivir los 12 años en Santa Cruz en una familia única, les aseguro, única familia. Estaba mi mamá, mi tía, mi hermana de mi madre, el padre Vicente y tantos enfermos de tuberculosis. Lo he vivido la clase de vida ciudad. No solo enfermo de tuberculosis, de gallitos, ladrones, delincuentes, hasta uno que se escapó de la calle al espejo. Si vino a vivir en mi casa para no ser metido de nuevo en ese infierno de muerte. Increíble historia. Un don de vivir con gente toda la alfabeta, pero con un corazón inmenso. Imagínense que un joven que se escapó de la calle al espejo. Y me dijo, oh Señor, yo quiero ir a la cárcel. ¿Qué le has dicho? Sí, yo quiero ir a la cárcel. Pero mamá, ¿por qué? Porque reconozco que he cometido muchos delitos. Tengo que pagarlos. En ese momento yo comprendí que ese corazón era el nuevo que Dios me había dado. Y luego viene Cochabamba, donde el Señor me dio a servir. Estoy aquí contento de servir. He servido en la congregación de muchos sacerdotes. Nuestro pueblo de Cochabamba es un joven, es una maravilla. He estado en el mundo de la vida consagrada.
central de nuestro departamento, es el más rico de vida consagrada. Jesús Juárez, te tengo vida, qué privilegio tiene el mío, tres veces. Cochabamba es rica de religiosas y religiosas. Estoy aquí caminando por decenas y decenas de servicios de la caridad aquí hablando de esto antes. Y ahora vivimos en milagro de una misión permanente, realizando un plan pastoral acorde a las distintas situaciones de nuestra realidad, a través de una participación bellísima de sacerdotes, religiosos y laicos, en las caritas. Este sí que es un milagro. Dios dará fruto a este milagro, este caminar juntos, este caminar comprometido entre todos los que vivimos y creyentes del plan pastoral. Y esta noche con ustedes quisiera vivir un profundísimo sentimiento de gratitud a Dios y a todos ustedes. No sé cómo expresarlo, pero según su sensibilidad propia, intenten comprender cuánta gratitud tengo en mi corazón. Mirándoles a ustedes, viendo la historia, siento este gran sentimiento. Gracias. Miro atrás y veo gracia sobre gracia. Me miro a mí y siento mis obligaciones y mis pecados y pido perdón a Dios y a todos ustedes por mis obligaciones, mis peticiones. Me falta todavía para salir, no falta mucho, pero pido sus oraciones. Cultivo en el corazón un grandísimo sentimiento de esperanza. Yo vivo feliz de la vida, porque comprendo que la sociedad nuestra, aunque esté sumergida en tantas debilidades y miserias, una crisis cultural que no hay comparación, quizás mirando la historia, a pesar de eso, sé que dentro de esa crisis, yo creo profundamente, hay signos de vida nueva, hay gérmenes de vida nueva. Que nos toca construir, descubrir primero, cultivar con atención, con el olor del Evangelio, sembrar este Evangelio, esta luz, y así estos gérmenes crezcan, porque nacerá una nueva etapa de la historia, una nueva cultura en este tiempo. Y nosotros estamos en este tiempo, y tengo que comprender que aquí vivimos ya este nacer nuevo. No vivimos en la fe, pero vivimos también en el universo geológico, cultural, creado. Es así. Confío en María, nuestra madre, en la Virgen de Urpeña, a la que me acerco con tanto afecto y gratitud cada año. Le hablaré de obras, no me voy a hablar de obras. Le hablaré de personas que conmigo son iglesia, construyen iglesia, sirven esta iglesia. Yo tengo que decir sí. Nombro a mis auxiliares, Monseñor Sáenz y Monseñor Chelo. Gracias, hermano. Agradezco a mis sacerdotes y a sus santos. Agradezco particularmente a los religiosos y religiosos, a esos laicos maravillosos que trabajan con nosotros. Doy gracias a Dios en esta Eucaristía por todos nuestros religiosos, que somos tan inmensos de aquí y del exterior. Tantas miles de personas que caminan por esta iglesia. En el corazón tengo a los presos, a los enfermos, a los de la calle, a los infractores que visitaron el día sábado, la experiencia muy bella, a los abuelitos, a los cocaleros, a los campesinos y sobre todo a los jóvenes. Queridos hermanos y hermanas, ayúdenme a decir gracias a Dios por vivir este momento con ustedes, de cruzar este don de ser familia, de estar aquí unidos con los familia esta noche. Está nuestra madre la vida. Ella nos ayuda a dar gracias a Dios, nuestro Padre. Y nos ayuda a vivir el corazón como madre que es, para que acojamos el amor y seamos portadores del amor. Nuestra iglesia tiene esta misión. Nuestra vida es esta misión, es el amor de Dios y necesita.
tenga esperanza, una esperanza grande, bella, auténtica, que se pueda tocar, sentir y vivir.